Vámonos ahora a lo que ocurrió también este fin de semana en la reunión plenaria de los gobernadores que conforman la Alianza Federalista que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León. Los ejecutivos aceptaron el Pacto Nacional por la Democracia y pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya de pasadita, excluir a los llamados servidores de la nación del plan de vacunación contra el COVID. En una carta pública dirigida al presidente de México, refrendaron su convicción y compromiso de que ningún poder intervenga indebidamente en los procesos electorales. La carta la leyó, la dio a conocer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Señor presidente, con independencia a las obligaciones que la legislación impone a toda autoridad en materia electoral, refrendamos a la nación nuestra convicción y compromiso de que ningún poder instituido o fáctico intervenga indebidamente en estos procesos electorales. Por cierto, los más complejos de nuestra historia. Confirmamos nuestro respeto irrestricto a las libertades y derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, con especial énfasis a las libertades de pensamiento, de expresión, asociación, participación política y sufragio efectivo. Coincidimos y aceptamos su oferta de evitar desde el Poder Federal todo tinte electoral en los procesos, en el uso indebido de los recursos públicos y la compra de lealtades.